La tragedia ocurrió la mañana de este viernes 28 de diciembre, cuando 6 menores de edad perdieron la vida trágicamente en Iztapalapa, Ciudad de México. Según Excelsior y Milenio, eran 5 hermanos y un primo, quienes se encontraban dentro de su vivienda la noche de este viernes cuando alrededor de las 4 y 5 de la madrugada comenzó a incendiarse el lugar y los vecinos alertaron a los servicios de emergencia de la Ciudad de México, quienes arribaron en cuestión de minutos. El fuego consumió la vivienda de madera y cartón en la que vivían las víctimas, en donde también murió un adulto, al parecer la tía de los pequeños que los estaba cuidando. Los vecinos del lugar revelaron a las autoridades que los niños solían andar por la calle solos y que los padres de los ahora occisos son drogadictos, además de que nunca cuidaban a los niños. Algunas de las mujeres de la misma colonia se acercaron al lugar de la tragedia, en donde se encontraba la abuelita de los niños llorando desconsoladamente, y fue encarada por las mismas quienes le reclamaron que ella nunca cuidaba a sus nietos. El 24 yo los tuve en mi casa, a ver dónde andabas tú. Otra de las presentes reveló más información que incluso le podría traer problemas a la abuelita, además siempre las andabas vendiendo, a sus nietas, a mí me lo decía la niña. La situación se tornó aún más tensa cuando otra mujer le gritó, «Ando, tienes ni por qué llorar, eres una mala madre, maldita siempre serás». Durante la madrugada de este viernes, servicios de emergencia laboraron en un incendio que se registró en un predio de la colonia Buenavista, Iztapalapa, el cual dejó 6 niños muertos de entre 2 y 13 años. pic.twitter.com/1yec1rcomaccdmx@omacmx. December 28, 2018. Los padres de los pequeños se encuentran en calidad de detenidos y en espera de que se determine su situación jurídica. ¿Qué les dirías a los papás? Con información de Rodolfo Dorantes, Excelsior y Foro TV, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.